Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis cracks? Espero que se encuentren muy bien. Este es un canal cristiano y aquí se respeta. Mis cracks, el día de hoy hemos regresado más fuertes que nunca. Miren nada más esta joyita que tengo por aquí. Una joyita de cuenta valorada en $1,000,000. ¡Uy, mucho dinero! Mentira, no cuesta $1,000,000. El dinero viene y va. Pero me gusta presumírselas porque la tengo en otra región. Como ven, mi cuenta es el nivel 9. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar sacando una de las cositas más épicas que han salido durante mucho tiempo y las he esperado. Y seguramente los va a dejar con la boca abierta. ¡No mames! Vamos por allá, loco, de una vez, porque lo que les voy a mostrar es esto que tenemos por aquí. ¡Ojo! ¡Miren eso, mis cracks! No me la puedo creer, chicos. ¡Esto es increíble! Si es nada más y nada menos que un nuevo emote que te permite andar en un carrito. Y lo mejor es que se puede conducir en una partida. ¡Es increíble! No, chicos. Es que podemos hacer una infinidad de cosas con este nuevo moto de automóvil. Y pues no solo eso, porque quisiera ver cómo se vería si hago el tiro con emote con esta joyita de mote. No, hermano, sería muy espeluznante. Es una nueva técnica de la Universidad de Washington. Así que vamos por allá de una vez y me lo voy a sacar. Perfecto, lo digo obtener muy bien. Me lo tengo que sacar y por aquí tengo el evento, chicos. Es un poco confuso, yo lo sé. De hecho, salió un videíto donde me explican que si puedo correr, también funciona correctamente. En este caso está caminando normal, pero le pulso el botón de correr y sale corriendo de una vez, loco. No, chicos, está muy increíble. Lo quiero probar a ver si es cierto. En esta ocasión tengo 570 diamantes. Y los giros me cuestan 19. Y también uno de 99 que tiene un 50%. Pero bueno, no importa, porque si intento sacarlo, me pueden salir otras opciones más. Y pues no es la que yo necesito. Espero que esta vez Garena no me estafe, ya que yo, por el único que vengo, es el emote del carro. Cierto. Pero esperen un momento, antes de comenzar a girar necesito que todo el mundo deje su like ahorita mismo, porque si no, no voy a tener suerte, chicos. Necesito que todos lo hagan ahora y comenten abajo si también se van a sacar este emote cuando salga. Empezamos a girar de una vez. ¡Vamos, loco! ¡Uy, me salió un emote! Pero no es el que estoy buscando, pero me salió, loco. Eso es bueno. A ver, me salió otro. ¡Uy, me salió otro más! Soy un hombre con suerte. No, chicos, pero no es el que estoy buscando. A ver, tengo mi último giro de 200. Se me acabarían los diamantes y tendría que recargar más. ¡Vamos nuevamente! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Sí me salió! ¡Amo, loco! Me acaba de salir el emote que estoy buscando. ¡Vamos, mis cracks! ¡Qué buena suerte que tengo! Uy, hace mucho no tenía tanta suerte, ¿eh? Pero bueno, vamos a equipárnoslo de una vez, porque esto se va a poner muy épico. ¡Perfecto! Por aquí lo tendría, chicos. ¡No, la creo! ¡Está muy bueno este mote! A ver, lo voy a poner a prueba. A ver, ¿por cuál? ¡Por este de aquí! ¡Perfecto! Ya lo tengo, chicos. Y así se vería en el lobby. No me la puedo creer para nada. Así que vamos a una partidita para ponerlo a prueba. Vale, chicos, ya nos encontramos en la partida. Y vamos a caer directamente, yo creo, en un lugar donde caiga muchas personas. Creo que va a ser Pochinok. No sé, tipo Factory o Clock Tower. No estoy muy seguro. Creo que vamos a ir a Factory, ya que está demasiado cerca. Y también les quiero decir algo. Y es que estoy jugando esta partida en solo versus dúos. El macho. Por lo tanto, va a estar, yo creo, un poquito más complicado de lo normal. Pero bueno, ustedes saben que lo hago para que se ponga más emocionante. Ya que aparte de eso estoy en otra región, donde posiblemente me van a salir muchos botsitos por estar en un rango tan bajo. Pero ojo, no olvidemos el objetivo principal, que es usar el emote. Y de hecho, ahora mismo lo voy a sacar. Me lo he estado reservando y no sé cómo se ve todavía este nuevo emote del autocarrito. Pero bien, ando buscando un poquito de equipamiento para luego sacarlo y no preocuparnos mucho por si vienen enemigos. Perfecto, chicos. Yo creo que ya es momento de sacarlo. Tenemos el radar que nos dice que hay un dúo súper lejos de aquí. Y voy a ir hacia allá corriendo o caminando con el emote, chicos. Vamos a sacarlo de una vez. Vamos a sacarlo de una vez, hermano. A ver, déjalo tirar esta parte y me dirijo hacia ellos usando el emote. Perfecto, por aquí lo tengo. Espero que todos hayan dejado su like. Déjate un like, que yo lo vea. Vamos a sacarlo, loco. ¡Toma ya! ¡Ojo! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡Se ve buenísimo, chicos!
A ver, ahora me voy a dirigir. ¡Uy, es que nunca pasó! No lo sé, tú dime. A ver, la loma, loco. A ver, esperen un momento, que pasó un error por aquí. Ahora sí, chicos, vamos a seguir. ¡Uy, Biscres, miren eso! Ahora mismo me dirijo automóvil personalizado hacia los enemigos, mis cracks. A ver, ahí hay una persona, le voy a hacer el tiro con mote. ¡No, fallé! Espérate. ¡Apúntele bien! No, no, chicos, estoy fallando. Al parecer es un botcito. Me da tiempo a darle el tiro bien. ¡No! Estoy muy malo, chicos, no puede ser. A ver, de nuevo. ¡No! ¿Por qué salta? A ver, de nuevo. No puede ser, soy muy malo. Estoy muy malo. ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a sacar el emote de nuevo. Vale, vamos en busca de su enemigo. Y ahora mismo voy a ver si puedo ir un poquito más rápido. ¡Ojo! A ver, espérate, Greg. ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué no me deja? Al parecer no me deja ir más rápido que esto, chicos. No puede ser. Pero no pasa nada, que a esta velocidad yo creo que sí voy a llegar. Y se ve muy gracioso, mis cracks. ¡Toma ya! Ahí tomamos ese también. ¡Perfecto! Vamos a sacar la velocidad. Ojito, que también tenemos velocidad, ¿eh? Vamos a seguir con el emote, chicos. Y miren cómo lo estoy rodeando a este loco. Súbete a mi carro, crack, que te voy a dar un paseíto. ¡A la bestia, chicos! ¿Qué pasa si lo intento chocar? A ver, lo voy a intentar chocar. ¡No! No pude chocarlo. A ver, ahora sí lo choco. ¡No! ¿Cómo que se fue? Bueno, no importa. El reto es ganar la partida con este carro. Imagínate, loco. Sería muy bueno. ¡Ojo! A ver, ahí sacamos la velocidad, pero no pasa nada. Y pues sí, chicos. Básicamente, eso estaremos intentando hacer el día de hoy. A ver. Vente para acá. Lo mandamos muy bien. Ando pegando mucho amarillo, pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos, loco! ¡Uy! ¡Espérate, Greg! ¡Vamos! Estoy fallando muchos tiros. No me lo puedo creer. Ahí estás, perfecto. Asesinato cuádruple. Otro bolsito más derribado, muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a teletransportar al reto más extremo. Vamos a jugar una partida en lobo solitario el tiro con emote. Hola, chicos, ya me acabo de teletransportar al lobo solitario. Y ojo, porque tenemos doble franco. Pero bueno, esta vez vamos a sacar el emote, porque nuestra misión es hacer el tiro con emote con una persona real, loco, ya no con bochitos. Le subimos la dificultad. Así que ponte activo, mi crack, porque se viene lo chido. A ver, sacamos el emote. Perfecto. Asómate, mi hermano, ¿dónde se encuentra ese compa? No, chicos, estoy muy emocionado de que me salga. Me tiene que salir sí o sí este tiro con el mote. Una vez que me salga, seré el jugador. Seré el hombre más feliz de la tierra. Perfecto, con mi carrito. ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? No me lo puedo creer, hermanos. No, chicos. Bueno, es que también hay que tener en cuenta dos puntos. Y es que el primero, no soy tan bueno con Franco. Y el segundo, mejor vamos a intentarlo con otra arma. Pero primero tendremos que terminar la partida con esta de aquí, para la siguiente ronda estar más preparados. Es más, voy a intentarlo nuevamente, chicos. ¡No! ¿Vieron eso? No me salió el tiro. Y eso que según yo le iba a dar en la cabeza. A ver, vamos a sacar nuevamente. Con Franco es imposible, pero lo voy a intentar. Si me sale, todos dejen su like. Ahora nadie tendrá que dejar su like. Perfecto, llegó la hora de agarrar el arma. Me voy a agarrar la M1887 y nos vamos a intentarlo con esta. ¡Ahora verás! Vale, chicos, ahora sí se viene lo chido, loco. Estoy más que preparado. Vamos a sacar el tiro con el emote. A ver, ojo, saco esto y le doy. ¡No! ¿Qué hace, loco? No, espérate. Vamos. A ver. ¡Ojo! ¡No se murió! ¡No! Le di, pero no se murió, chicos. No cuenta. Me voy a curar. Cúrate, Greg. Por favor, cúrate, que no me tire una granada. Por favor, cúrate, Greg. Perfecto, ya estoy curadito. Ahora sí. Vamos a hacerlo de este lado, a ver. ¡Ojo! Me tiró la granada, pero no me dio, chicos. Vámonos. ¡Ahora! ¡Uy! ¿Cómo que no se muere? ¡Tiene la vida infinita! ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! ¿Qué? ¡Vamos! ¡No! ¡Pero sí! ¡No le contó!
¡No me la puedo creer, chicos! ¡Miren cuánto me dejé, 84 de vida! ¡No me la puedo creer, hermanos! Por andar haciendo el tiro con un mote ya me lleva 3 rondas. No es tiempo de lamentos. ¡Perfecto! Tengo una oportunidad más para hacer el tiro con un mote. ¡No me salió! ¡No me la puedo creer! ¡Me voy de aquí! El problema es que él me la está sacando, me la está pisando a más no poder. Entonces, eso se me va a complicar un poquito. No. ¿Qué rayos estás haciendo, animal? ¡Córrele, gordo! ¡No! No me lo puedo creer, chicos. Me está sacando su máximo potencial. ¿Qué? Parece que se va a cancelar el tiro con emote. A llorar con tu mamá. Pero bueno, chicos, lo hemos intentado, pero no hemos salido victoriosos aún. Por lo tanto, voy a tener que jugar con todas mis habilidades para simplemente ganar esta partida, ¿eh? Así que prepárate, hermano. Ahora sí no te voy a dar chance. Vamos. Salimos por acá. Y lo reventamos de una vez. Y nos vamos en nuestro carrito ahora sí. Y se viene la remontada. Perfecto. Y lo derribamos de nuevo, eso fue muy rápido, ¿eh? Llegó el momento de agarrar la Desert de pescado. ¿Ustedes saben qué pasa cuando agarro con ella? No fallo ni un tiro. ¡No lo creo! O bueno, mínimo espero no hacerlo. Perfecto, vamos a sacar el tiro. ¿Qué? ¡Me tiene que salir! ¡Me salió el tiro con mote! ¡Yo sabía que me iba a salir! ¡Es cierto! ¡No fallo ni un tiro con la Desert de pescado! ¡Vamos, loco! ¡Qué épico, chicos! Ahora sí, todo el mundo tiene que seguir dejando su like si no lo ha dado aún. Por el tremendo tiro que me saqué con la Desert de pescado. Es más, lo voy a intentar de nuevo. No, fallé ese tiro, no puede ser. Intentamos de nuevo. Nada. Intentamos de nuevo. Nada. Intentamos. Nada. Ya no intentamos, ya no intentamos. Yo sabía que no iba a intentar, pero le iba a dar el tiro. Perfecto, queda la última ronda. No, chicos, esto es increíble. Lo estamos humillando. A ver, voy a asegurar la partida con la UMP y con la de 2 balas. Pero ojo, porque nada más quiero ganar esta partida. Intentar el tiro como mate la última ronda sería muy arriesgado. ¡No lo hagas, Goku! No sé si hacerlo en realidad. ¡Me salió! ¡No! ¡Pero sí ya lo tengo! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Me reventó y lo dejé uno de vida seguramente! ¡No puedo creer lo inútiles que somos! Al final, quedamos en el piso. Así que mis cracks, pónganme en los comentarios. Si ustedes también quieren tener suerte al momento de sacarse el nuevo mote de auto y no gastar tantos diamantes. Así que bueno, los dejo. Se despide su payaso favorito. Los veo en el próximo video.